¿Qué pasó? No tenemos llave. La perdimos. ¿Cómo que la perdieron? La perdimos. Estamos acá. Ahí viene. Al día siguiente. Bueno, comenzamos el día número... Ya me perdí. El día número 5, ¿no? Estamos acá subiéndonos a una camionetaza de nuevo con la Sofi. ¿Cómo le dicen ustedes? La Sofía y la Tiziana. ¿Y a dónde vamos? No tengo ni idea. Allá los chicos van de nuevo encima de la... Mirá lo felices que son. A ver la carita de los nenes felices ahí arriba. Ya cuarta vez que van ahí. ¿Cómo? Pero si no vamos acá se caen tus palitos. Sos qué mentirosos. Gracias por todo lo que están haciendo para que nosotros podamos ser parte de esta locura tan grande de poder predicar a Jesús. Gracias. Dios me bendiga. Bendiciones. ¡Vamos, Nachi! Nachi salió de la radio de Cumaná. Acá tenemos una empanadita. ¿Puede que tenés de pollo? De pollo. Me voy a quemar. Ahora en la página. El pelado probando malta. ¿Qué vendría a ser la malta? Y no sé. Échame los productos. Bueno, ¿qué vamos a comer? Es un gaseruelo. ¿Qué quieres cerveza sin alcohol, básicamente? Bien. ¿Y qué gusto tiene? ¿A qué? Es... No sé si es cerveza sin alcohol, pero es dulce. Ok. Claro. Ya ingresamos, pasamos por esa puerta. Estamos yendo directamente a la lancha que nos va a llevar a Araya. Estamos. Rancho La Peñera. Bueno, llegamos al lugar en el que nos vamos a hospedar hoy. No, esto. Déjenme mostrarles todo lo que hay porque es una cosa más linda que la otra. ¿Qué están haciendo ahí? Se tienen que lavar las nuestra pieza, entonces vamos a ver qué más tenemos acá. Háganle hacia la cámara para que vaya. En primer lugar, hay poca agua y todo el pueblo estuvo con mucha poca agua, así que toda persona que se bañe más de 3 minutos, acá la dueña le va a cortar el adulto. La playa tiene que estar cerca. Hola, gente, ahora vamos a ir a la playa. Claro, porque pará, son las 11. Son las 11. ¿Y a qué hora tenemos que salir? Y a la 1 tenemos que volver para alimentarnos. Bien. ¿Qué hora tenemos hasta la 1 para ir a la playa? Así que bueno, vamos a ir al baño. Vamos, yo te sigo. Ah, bueno. Estamos. 5 minutos después. Ya tenemos todo: anteojitos, rodetito, mallita. Tenemos como media hora antes de ir a la playa, así que vamos a investigar qué tenemos por acá. Claro. No, bueno, esto es un sueño, ¿cómo te explico? Mirá la canción, mirá. ¿Cómo te explico que tenés un castillo ahí? Y ahí la...
de meternos a la agüita. Bueno, ya volvimos de la playa, dejamos un poco la ropa que teníamos encima de las toallas y ahora estamos yendo a... Sí, pero iba a decir, ¿almorzar? ¿Estamos almorzando? Sí. Ya perdí la noción, estamos por ir a comer. Pasa que desayunamos empanadas. Es claro. Entonces... Raro. Raro. ¡Evaldo! ¡Venía a buscar a la crew! No, el pescado está increíble. Algo que sí que nunca probé fue esto. ¿Qué es? Eso es plátano frito y es riquísimo. Vamos a probar. Vamos a probar. Sí, sí, el pescado por ajuelo es más separado. Es re dulce. Es dulce, me es muy raro. Más tarde. Bueno, son las 2 de la tarde. Volvimos a la posada donde estamos. A las 3 tenemos que juntarnos para ensayar porque hoy bailamos también aquí. Así que me voy a quedar dormidita aquí una hora. Hasta el ensayo. Luego de una siesta, de un ensayo y de una peinada y maquillada, estamos caminando hacia donde va a ser la segunda marcha. Hoy va a ser una marcha también acá en Araya. No tengo ni idea dónde estamos yendo, pero estamos yendo. Estamos yendo como para donde fuimos hoy a la playa. Bueno, ya probamos escenario. Seguimos acá esperando a que inicie Marcha para Jesús, volumen 2. Muchas gracias. 2 horas después. ¡Suelta la peña! Después. Terminamos el día número 4. El día número 78. Estamos yendo de nuevo para la posada. Estamos acomodándonos en la camioneta. Te pido una palabra, Angie. Una palabra, Tiki. No, les pido una palabra solamente. Llegamos a... ¿Cómo le decís vos? Peñarol. Y bueno, vamos a hacer una transición al día de mañana. A la 1, a las 2, a las 3. ¿Qué es eso, por favor? Me da esta impresión. No. Parece una guanábana que tampoco sabe qué es guanábana. Increíble. Ah, ¿lo está comiendo? Es muy rico. Uy, uy, uy. ¿Cómo es? Como la pera. A mí no me gusta para nada la pera. ¿Cómo se llama? Pirimoya, chirimoya. Chirimoya. Es riquísimo. Probamos un poquito. Eso es una caparazón de tortuga. No. Se estás comiendo una tortuga para mí. Bueno, después de almorzar, bueno, desayunar en realidad, ya nos vino a buscar un camioncito para irnos a Puerto La Cruz, si no me acuerdo mal. Así que ahí están los chicos, ya están todas las valijas ahí adentro y nos vamos directamente. Foto mental. Lo que tiene iPhone pasa en la foto. Nanchi, tenés el mejor iPhone en tus ojos. Foto mental. Foto mental. Mochima, mochima. Quiten los pastos. Nadie poda esto. Es muy importante lo que hay atrás. I will fight you forever.
Bueno, el chofer nos permitió volcar un ratito a esta playa que estábamos viendo desde la ruta. Lo que pela el sol acá. El sol está fuertísimo. Después. A ver, ¿qué onda? ¿Qué estamos comiendo? Estamos comiendo, ¿cómo se llama esto? Pastelito. ¿Esto es pastelito? Es pastelito maracucho. Pastelito maracucho con este. ¿Salsa de ajo? A ver la reacción. No, no, esto es bueno. Pastelito maracucho. ¿Qué es esto? Sí, yendo. Gracias. Ay, qué rico. Bomba de papa. Vamos de a uno, vamos de a uno. Reaccionando por primera vez a un pastelito maracucho. Está muy rico, ¿eh? 2 horas más tarde. Bueno, teletransportación. No estamos más en la iglesia que estábamos recién. Estamos en la casa de los que nos están hospedando en el día de hoy. Acabamos de estar con Lucas. El pelado está en otra habitación acá también. Así que ahora vamos a ver, vamos a conocer a la gente que nos está hospedando en su casa. ¡Qué lindo! ¿Se acuerdan cuando les hicimos un vlog en el hotel que dijimos que había una laucha porque habíamos visto caquita en el mueble y que habíamos escuchado un ruido, digo así? Bueno, estamos en sospecha de que hay una rata. Perdón que te molestemos, Bueno, me está comentando acá la familia que nos hospeda que... Juana se muere cuando ve esto. ¿Para qué doy vuelta a la cámara? El ruido que escuchábamos era efectivamente lo que el señor nos dijo que era. Que era la ¿cómo se llama? Salamanqueja. Salamanqueja. Yo te prometo que hace ruido de laucha. Tenía razón el señor. Y cuando ya regresó todo, abrió la valija, dio vuelta a las cosas, no vio nada. Dice, no, no, es una de estas. Y había una de esas en la pared. ¿Qué va a ser una de esas? Le decimos. Si escuchamos una rata, le decimos nosotras. No, no, es eso. Bueno, está bien, le dijimos al señor como para que se vaya. Pero no le creímos, pensamos que era una laucha. Y yo durmiendo con miedo pensando que había una rata en la pieza. Era eso.